Hola chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estaré haciendo una página mix media en un formato pequeño y con materiales low cost, fáciles de encontrar y otros hechos en casa. Como soporte voy a usar esta pequeña libreta de notas, una libreta de toda la vida con hojas cuadriculadas, hojas muy finas. La utilizo como libreta de pruebas para mis trabajos mix media. Es pequeñita, un poco más pequeña que mi mano. Aquí os muestro algunas páginas. La página que haré es muy sencilla, pienso que puede ser un vídeo interesante para chicos y chicas que se estén iniciando en el mix media y que antes de invertir en materiales más costosos quieran comenzar probando con los que tienen en casa. Me pongo ya manos a la obra y lo primero que he hecho es pegar las hojas dobles para reforzarlas. Lo siguiente es poner en el centro cinta de carrocero o cinta de pintor. Y para pintar voy a usar pinturas acrílicas que seguro que las tenéis por casa y son muy fáciles de encontrar en papelerías y bazares. Para aplicar las pinturas podéis usar espátulas, estas se encuentran en los bazares, son muy baratitas. Vienen un juego creo de 5 o 6 y apenas llega a 1 euro. Si no tenéis espátulas, podéis usar cuchillos de plástico y también sirven tarjetas que ya no usemos, las podemos guardar para aplicar la pintura. Comienzo poniendo las pinturas y las voy mezclando con la tarjeta. Como no tengo blanco, estaré usando esta pintura acrílica en color beige o crema. Para secar estaré usando un secador de cabello o un secador de pelo. Ya tengo una base con colores brillantes y el negro que es un color fuerte. Y para apagarlos un poco voy a usar este creyón o esta barra de Play Color blanco. Yo usaría aquí pintura acrílica blanca, pero en estos momentos no tengo. Si la tuviese, la aplicaría igual que como he hecho con el resto de pinturas, poniendo los puntos de pintura sobre la página y extendiéndola con la tarjeta. Y así voy apagando un poco las zonas más brillantes, donde luego pondré más texturas utilizando pinturas acrílicas y stencils. No tengáis miedo a poner pintura por aquí y por allá, probar tonos diferentes. Lo peor que puede pasar es que salga una chapuza y simplemente se puede tapar con pintura blanca o con gesso o unir las dos páginas y comenzar otra vez. El caso es continuar, seguir probando, seguir creando hasta que os guste el resultado.
Como decía, ahora pondré texturas usando esténciles. Estos que os muestro son hechos por mí, caseros, con un pedazo de acetato. He trazado las figuras y he recortado con mucho cuidado y con cúter. Este otro, he trazado las figuras haciendo círculos y luego con una tijera las he ido recortando y aquí está un stencil casero. Voy a aplicarlo usando la técnica del estarcido. Con una esponjita y pintura acrílica. Aquí a la derecha voy a aplicar el stencil de círculos con esta pintura color fucsia. Como el fondo es claro, enseguida se aprecia la forma de los círculos, o más bien de las líneas que conforman los círculos. Se ve un poquito que hay textura. Ahora voy a hacer lo mismo aquí a la izquierda, donde en el fondo predomina el color fucsia. Y veréis que el diseño apenas se aprecia. Esto es una cosa que debemos tener en cuenta. Usar un color diferente al que esté en el fondo. Algo muy básico, pero que a veces olvidamos. Por eso voy a aplicar ahora este color crema, que es más clarito. Y el stencil casero de rombos. Y así se verán mejor las figuras. En este fondo fucsia, las figuras en color crema. Se pueden aplicar texturas con muchos elementos que tenemos por casa, por ejemplo con el plástico de burbujas, con las mallas de ajos, con los casquillos de los rotuladores. Haría lo mismo aquí, pondría la pintura acrílica blanca, la extendería, un poquito de agua y la utilizaría como tinta. Es cuestión de ir probando por aquí y por allá para ir creando texturas diferentes con materiales que tengamos por casa. Ahora voy a utilizar este sello de DK Scrap Collection, que seguro que muchísimos de ustedes ya lo tenéis. Y para aplicarlo usaré una tinta de oficina, tinta de toda la vida, que podéis encontrar en bazares y también en papelerías. Con este rotulador de punta fina y tinta negra, que es una maravilla, voy a hacer el contorno de la página. Unas líneas, sin mucho cuidado, por toda la página. Haré doble línea. Aquí tengo dos opciones. Una es usar las figuras del sello que mostré antes, estampar sobre cartulina blanca, recortar y pegar. Pero yo voy a dibujar unas figuras muy sencillas, unos corazones y un círculo, para que veáis que no hace falta tener mucho para poner algún detalle diferente en la página Mixed Media. Otra opción puede ser utilizar las figuras que traen los libros para colorear. Thank you.
Una vez recortadas las figuras, escribo el texto y lo voy a pegar todo usando cola blanca de carpintero. Y como dice el texto, no tengáis miedo a experimentar, a probar, a tirar pinturas, a mancharse las manos. Unas veces quedará peor, otras mejor. Lo importante es que no dejéis de crear. Puede que ahora mismo no podáis invertir en materiales costosos, pero mientras podéis usar los básicos que tenéis por casa. Mientras vamos ahorrando para futuros materiales de mejor calidad. Lo importante es no ponerse triste por no tener, sino crear con lo que tenemos. La página ya puede quedar así, pero nunca está de más dar una sombra alrededor de las figuras para resaltarlas. Yo lo voy a hacer usando rotuladores acuarelables. Estos los podéis encontrar en bazares, en papelerías, en tiendas como Tiger, Alejot. Y el que voy a usar es este de un pack que trae 4, es de Alejot y costó 2 euros. Voy a usar el rotulador negro. Para difuminar voy a usar un pincel y agua. Así esta línea que he trazado entre la figura y el fondo se integrará y no se verá ese corte. ¿Veis? Poquito a poco se va difuminando y se integra el negro de la línea al fondo. Esto también lo podéis hacer con la pintura acrílica negra. Solo que tendréis que hacerlo un poco más rápido porque la pintura acrílica se suele secar casi al instante en que se pone sobre el papel y para difuminar es un pelín más complicado. Pero si lo hacéis rápido, también se puede hacer este contorno en las figuras si os gusta hacerlo de este modo, que tampoco es una obligación. Pero nunca está de más hacerlo porque es verdad que con este contorno las figuras resaltan y no se pierden en el fondo. Recuerden que en el mix media todo vale, son técnicas mixtas, poder mezclar todo tipo de material, de elementos, papel, gesso, plástico, metal, madera, pastas, pinturas acrílicas, oil pastel, acuarelas, gouache, tintas en spray, ya sean al agua, al alcohol, ceras, pigmentos en polvo, purpurina, en fin, muchos materiales que tenemos en casa y que se pueden usar en el mix media. Espero que os haya gustado cómo quedó la página. Como veis, con material básico podemos hacer una página muy chula. Que nada os detenga, anímense a crear, comiencen con lo que tengáis a mano y poco a poco os vais haciendo con material específico para mix media. Si os ha gustado, regálenme un dedito arriba, comenten, compartan con gente creativa. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal y activa la campanita si quieres que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Muchas gracias por regalarme un poquito de vuestro valioso tiempo. Me despido por hoy con la ilusión de que pronto volvamos a encontrarnos. ¡Chao!